Atención, guardianes. Anoche detectamos perturbaciones sísmicas en la luna. En cuestión de horas apareció un enjambre de la colmena. No podemos permitir que esta plaga se propague. La colmena sale a la superficie de la luna desde el bastión. Ese fue el origen de nuestra perturbación. Investigaremos, pero debemos recuperar posiciones en la luna. Puede que esto os traiga recuerdos, pero no dejéis que las atrocidades de Crota os atormenten. Pase lo que pase, no dejaremos que las tragedias del pasado se repitan. Parece que la colmena se retira. Comandante, la colmena actúa de forma errática. Carecen de liderazgo. Todavía no han llenado el vacío de Crota. Pero parecen haberse crecido ante la perturbación. Hay que detenerlos. Estamos en ello. Thank you.
colmena sale de ese portal de ahí. Vamos a cerrarlo. Thank you.
El aullador es vulnerable. Ahora o nunca. Ha caído, comandante. Buen trabajo, guardianes. Gracias a vosotros, pronto tendremos una zona de aterrizaje. Mientras tanto, avanzad hacia el bastión. No hay tiempo que perder. ¿Y Cora? Esta perturbación, sé qué la ha provocado. ¿Quién la ha provocado? Eris Morn. ¿Eris ha vuelto a la luna? Lo último que supe de ella es que se dirigía al bastión. Ni siquiera sé si sigue. La encontraremos. ¡Viva! Antes de poder acceder al bastión, habrá que despejar la zona circundante. Los refuerzos están en camino. Comandante, ¿la vanguardia sabía de la actividad de la colmena en la luna antes del altercado? Hemos estado siguiendo sus avances, pero todavía no conocíamos el propósito del bastión escarlata.
camino despejado. Listos para entrar al Bastión Escarlata. Eris vino a verme. Tenía pruebas de algo antiquísimo en la luna. Una posible amenaza para la humanidad. Eris insistió en ir sola. Dijo que era una simple misión de exploración. Yo se lo permití. Eris es fuerte. Lo ha demostrado muchas veces. A menudo en contra de sus intereses. Si alguien sabe arreglárselas por su cuenta, es ella. ¿Y Cora? Hemos perdido su señal. Qué raro. ¿Qué ha sido eso? Estos no son realmente de la colmena. Su señal de energía es totalmente desconocida.
El origen de nuestra perturbación tiene que estar por aquí. ¿Qué es eso? Nunca he visto nada igual. Esto debe de ser lo que Eris buscaba. Algo va mal. Tengo una sensación extraña, como si algo o alguien invadiera mi luz. Eso... esa cosa de ahí. ¿Qué es? Parece que hay un gran pico de energía aquí. Pesa demasiado como para atravesarlo. ¿Grota? ¡Si está muerto! Thank you.
manera? No podemos ganar. Tenemos que irnos. Ya. Vamos. Venidlo conmigo. Ahora. Eris Morn. ¿Qué es esa pirámide? Ya conoces las historias. El sacrificio del viajero. La oscuridad cerniéndose sobre la humanidad. Estamos ante un oscuro retazo de su existencia. ¿Acaso el viajero lo derrotó y lo dejó aquí a propósito? Es nuestro deber descubrir la verdad. ¿Descubrir cómo? Hallando una entrada.